Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión. Sí, tenemos otra lista de baneados. Kabam está cumpliendo lo que está prometiendo, lo que está diciendo. La verdad que, la neta, me quito el sombrero, chavos. Me quito el sombrero. Por fin Kabam nos está haciendo caso, chavos. Por fin está baneando gente. Como ustedes saben, el día de ayer hicimos un directo analizando la pelea del... La basura que fue baneada. Y espero haya sido permanente. Y creo que así lo fue, ok. Creo que así lo fue. Está baneando permanentemente Kabam. Porque. Eh, ahorita vamos a pasar a la otra imagen. ¿Ok? Bueno. Chavos. Eh, no va a durar mucho el video, obviamente. Esto nada más para que ustedes sepan. Del, de que, pues, como ustedes saben. Esa persona, Code Dagot, estaba usando trampas. Cheating. Desde la primera temporada de Battlegrounds. Pero pues fue tanto los reportes que se le hicieron a él, me imagino, que Kabam ya no pudo pasarlo por alto, lo estuvieron investigando, la gente estuvo armando sus reportes, etcétera, etcétera, explicándole a Kabam que de una vez por todas, por favor, les hiciera caso a, a su comunidad, porque óyeme. Las peleas que hacía era increíblemente imposible, chavos. Imposibles. Eh, me enfoco un poco en él. Porque pues es la persona a la que. Pues obviamente. Estuvimos atacando un poco más. Pero pues con justa razón. Porque estaba haciendo mucha trampa dentro del juego, chavos. Y se mofaba. Eh, sobre todo de otra persona que igual sube videos a YouTube. Que. Pues obviamente él sí juega legal. Eh, y pues sí, se la traía, ¿no? Se la traía. Entonces. Por fin se hizo justicia, chavos. Otro que igual fue baneado era uno que se llama MindWolf. Wolf. Ese vato, eh, de hecho, estuvo jugando el día de, de hoy también. Cabe destacar, chavos. Esta lista de estos jugadores son los puntos que ellos tenían el día de ayer. Eh, Rey no. O sea, Rey nada más sacó la lista. O, bueno, no sacó la lista actualizada hoy mismo. Porque la verdad no creímos que fueran eh, a banear. Hoy día Cabam eh, más cuentas, sobre todo porque pues es viernes, ¿no? Eh, no pensamos que lo fuera a hacer. Eh, sin embargo, lo hicieron. Entonces. Pero, pues, de todas maneras, puede. Eh, Rey, Rey puede checar. Justamente qué cuentas son las que ya no aparecen en el leaderboard. Eh, desde el top 1 hasta el top. Eh, hasta el último lugar, yo creo. Entonces, estas son las personas que. Eh, pues obviamente fueron baneadas y quitadas del de leaderboard. ¿Ok? Eh, de hecho, ayer por la noche creo que estaba esta persona que se llama Muleque Sica jugando también. Eh, le tocó a varias personas y estaba usando mods a diestra y siniestra. Había otro que se llama Atis.03, era otro. Ese Black Naga que ya tenía rato igual usando mods, por fin fue baneado. Otro que se llama Didu. Este yo lo vi que de repente hacía una que otra pelea media extraña de las imágenes que mandaban. También estaba usando mods. Otro que se llamaba Cor. O sea, Gord también. Era otro que igual lo había visto en el leaderboard. Y pues sí, chavos. Afortunadamente está baneando a la gente que Y pues les digo, confirmado que probablemente Code Dagot haya sido baneado eh, permanentemente. Porque si ustedes van a YouTube en el buscador y ponen Code Dagot MCOC. Ya no les va a aparecer el canal. El tipo hizo Rage Quit. El dijo, sabes qué, ya me cacharon en la movida, vámonos a la verge de aquí. ¿Por qué? Porque así son este tipo, eh, así son estos tipos de lacras, amigos. Este tipo de personas cuando los agarran con las manos de la masa salen corriendo, huyen y borran toda su existencia. Así es, porque ni siquiera tienen el valor para dar la cara. Así que chavos, muchísimas gracias. Acabamos, la neta acabamos. Te la está rifando. No creo que caban vea mis videos, pero da igual. Eh, estoy agradecido. Y pues hay que, hay, que, hay que agradecerle, ¿no, chavos? Así que esperemos y sigan trabajando. Porque pues al final es su trabajo, es lo que tienen que hacer. Pero la verdad, más esperanzas en el juego. Porque veo que sí le están echando ganas. Sobre todo en esta temporada están echándole ganas para borrar a la gente que hace trampas. Así que pues, chavos, si ustedes... Eh, están buscando un momento en el que ustedes puedan intentar jugar para intentar ver si pueden ir escalando y mejorando en el juego. Esta es su oportunidad, chavos y pues obviamente todavía deben de haber varios eh, varias personas que estén utilizando mods dentro del juego de hecho estuve viendo un poquito la lista el leaderboard y todo y hay unas cuantas cuentas todavía que hacen falta que borren pero pues hay que darle tiempo al tiempo acá van eh, se la están rifando y pues bueno ahora sí chavos nos vemos en un siguiente video cuídense mucho bye